Leemos Juan 8:12 en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor así. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo vamos a leer todos juntos porque es precioso. Dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias Señor porque desde antes de la fundación del mundo nos has amado. Desde antes de la fundación del mundo nos has escogido. Desde antes de la fundación del mundo, tú nos has conocido, Señor, para que seamos tus hijos y para que reflejemos la luz de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque en ella encontramos deleite, en ella encontramos paz, en ella encontramos seguridad. Ahora, Padre, que abrimos las Sagradas Escrituras, te pedimos que nos hables a nuestra mente y que nos hables a nuestro corazón. Queremos ser entendidos, queremos ser sabios en tu palabra, Señor, entendiendo que el mundo hoy por hoy está celebrando algo que a nosotros no nos compete celebrar, porque el único que celebramos es a ti, que eres la luz verdadera. Así que gracias por todo lo que hiciste, lo que haces y lo que harás. Y no dejamos de pedirte una vez más, Señor por misericordia para todas esas personas que están en tinieblas, Señor. En especial aquellos que deliberadamente te niegan a ti, Señor, habiendo tanta evidencia que tú existes, oh Rey. Gracias. Háblanos, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén puede tomar su asiento, amado hermano. Sermón 597, sermón 597, que predico en esta iglesia para la gloria de mi Dios. Y si usted le quiere poner un título, póngale Cristo la luz verdadera, Cristo la luz verdadera. Y como ya lo hemos venido anunciando, bueno, si no, más me, si no tengo mala memoria, esta es la octava media vigilia que hacemos. Eh, desde que la iglesia pues se fundó Hemos tratado de que el día 31 de octubre En vez de que estemos en nuestras casas Escuchando o que nos vayan a tocar la puerta Pidiéndonos algún tipo de dulce Mejor vendernos para la casa de nuestro Señor Donde estamos en el mejor lugar eh, Yo no sé quiénes de los que están aquí Han estado en las ocho En las ocho medias vigiles hermanos James Yo creo que no En siete porque llegaron un, En un diciembre llegaron ustedes sí En siete en siete he estado, hermano Antonio, no sé si ha estado en las ocho, no es verdad Porque a veces han caído en semana y, y antes viajaba el hermano Antonio para Madrid Y solo venía los fines de semana al pueblo, pero ahora ya es Bolañego Bueno, vivimos pues lamentablemente en un mundo que muchas veces parece lleno de oscuridad Nosotros vemos las noticias y vemos cosas malas, es que no son cosas buenas las que nosotros vemos Raras veces vemos una buena noticia que nos pueda llenar de alegría y decir, qué bueno lo que está pasando en X lugar del mundo, o qué bueno lo que está pasando en, 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 en mi país o en, en, en sus países. Lamentablemente solo se escuchan malas noticias. Vemos en Medio Oriente la guerra, vemos en África que... Los niños están muriendo de hambre. Vemos que hay bueno, no vamos a ir muy lejos. Ahorita en Valencia, cómo está esa situación. Es difícil ver esas imágenes en un país de primer mundo se puede decir. Ver que hay una pila de, de, de coches, de tres, incluso uno sobre el otro, de lo que ha pasado. Entonces, vemos y vemos malas noticias. Y parece que estamos en un mundo lleno de oscuridad y de confusión. De confusión, ¿por qué? Porque eh, tratamos nosotros, los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, de exponer la palabra de Dios y de exponer lo que en realidad Dios quiere de, de, de nosotros, de los seres humanos, pero el mundo quiere lo contrario y confunde. Yo les decía el, el fin de semana: si no puede mandar a sus niños, pues no lo haga, porque los confunden. Usted le enseña la palabra de Dios en su casa, usted le enseña buenos valores, no le enseña a celebrar a Halloween. Pero vienen en el colegio y en el instituto y comienzan a ver todas estas cosas y les confunden. Ese es el mundo en el que vivimos: un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de confusión. Y la necesidad de una luz verdadera que guíe nuestras vidas es más evidente que nunca. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. Incluso aquella persona que aparentemente lo tenga todo solucionado, puede que tenga buena salud, puede que tenga una buena familia, puede que tenga eh, mucho dinero en el, en el banco, pero que eso no es sinónimo de bendición. La bendición verdadera está a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el mundo hoy, como está patas arriba, como lo digo yo, o como lo dice la palabra, lleno de oscuridad, entonces lo que necesita es una luz verdadera. No una luz falsa, una luz verdadera. Y esa luz verdadera va a guiar las vidas de las personas hacia ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12, lo volvemos a leer por favor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Mire qué interesante lo que está diciendo aquí. Acá nuestro Señor Jesucristo en dos palabritas está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era Yahvé. Lo decimos Yahvé, pero en realidad es una palabra muy difícil de pronunciar porque en el idioma antiguo hebreo no existían las vocales. Entonces mencionar Yahvé era completamente... Hay algunos teólogos que dicen que la respiración de uno se asemeja al sonido del nombre de Dios en hebreo. Pero son cuestiones que los mismos teólogos no se ponen de acuerdo. Pero dice, yo soy. Y lo cantábamos hace un momento. El gran yo soy. El gran yo soy. Cuando Moisés llega a donde estaba esa zarza ardiendo, porque la zarza ardiendo era la representación de Dios en ese momento y le llama para libertar a su pueblo que estaba siendo esclavizado por el pueblo egipcio, Moisés le dice, pero ¿y cuando me pregunten que quién es el que me envía? ¿Qué debo decir? Y Dios mismo le responde y le dice, diles que te envía el yo soy, o sea, un presente continuo, no es el que fue, no es el que será sino el que es el que permanece para siempre. Y eso está diciendo Jesús aquí. Yo soy, yo soy la luz del mundo. Y da algo que nosotros debemos de completar. Dice, el que me sigue, ¿quiénes son los que le siguen? Los que hemos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No basta con una simple oración, porque como siempre digo yo, la oración no salva. El que salva es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que padeció, porque Él fue el que sufrió, porque Él fue el que murió, porque Él fue el que resucitó al tercer día. Entonces nosotros somos seguidores de Jesucristo y hay algo que está preparado para el que sigue a Jesucristo. ¿Y qué es eso? Claridad, luz. Por eso dice, el que me sigue no andará. En tinieblas, usted y yo, antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, si sí, andábamos en tinieblas, aunque podíamos ver con nuestros ojos naturales, pero andábamos en tinieblas ¿Por qué? porque la luz de Cristo no había resplandecido todavía en nuestros corazones, como hoy por hoy lo hace. Entonces, aquel que sigue a Jesucristo no andará en tinieblas. Jesús mismo declara que la luz del mundo es Él y que vino a iluminar el que? Nuestras vidas. Nuestras vidas es lo que vino a iluminar nuestro Señor Jesucristo. Imaginémonos por un momento que estamos en un cuarto oscuro y de repente se enciende. No, yo fui a la ferretería y dije: Vengo a comprar un foco. ¿Quiénes entienden foco? ¿Foco? Foco, foco, El Salvador, un foco. ¿El qué? Me dijo. Un foco, un bombillo. Pues le dije, ah, es un bombillo. Bueno, entonces, para los que no entienden qué es un foco, un foco es una luz, una, una lámpara. Entonces, imaginémonos por un momento que estamos en un cuarto oscuro y de repente se enciende una bombilla. ¿Qué sucede? La luz ilumina todo y permite ver lo que hay alrededor. Así es Jesús en nuestras vidas. Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es la luz que disipa o que aparta toda la oscuridad de nuestros problemas, de nuestras dudas. Pero muchas veces nosotros preferimos quedarnos en la oscuridad porque nos da una falsa sensación de, de comodidad. ¿A quién le gusta dormir con la luz encendida? ¿A quién le gusta dormir con la luz? A nadie, ¿verdad? Todos apagamos la luz, nos sentimos más cómodos. Es más cuando... De repente hemos pasado por mucho tiempo en la oscuridad y encendemos la luz como que nos afecta la vista y nos quedamos como, como ciegos. Entonces hay una aparente comodidad en la oscuridad, pero lo mejor es estar en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es hora de encender esa luz en todos los aspectos de nuestra vida, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente punto. La luz de nuestro Señor Jesucristo expone el pecado en nosotros. Siempre en el Evangelio según San Juan. Vayámonos al capítulo 3, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 20 y 21. Juan 3, 20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo, Aborrece el que aborrece el que hace lo malo, la luz aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, en tiempos antiguos, los ladrones solo se oía de ellos que aparecían a qué hora en la noche, ¿Por qué? porque no se les veía la cara. Porque no se veía quién era. Ahora no, hoy son descarados. Hoy si a plena luz del día lo pueden asaltar. Bueno, aquí es muy improbable, pero sucede. Y he escuchado que está sucediendo aquí en el pueblo. Así que tenga mucho cuidado con eso. Pero la palabra del Señor me está diciendo, en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, o sea, no sean vistas por los demás y le señalen y le digan, tú estás haciendo lo malo, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Varias cosas podemos ver aquí. En primer lugar, ya vimos que hay alguien que aborrece la luz y la luz es Jesucristo. Entonces, aquellos que aborrecen la luz son aquellos que no están a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quieren que se vea su maldad. Dice, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La gente sin Cristo prefiere estar en la oscuridad. ¿Para qué? Para que no sean reprendidos, para que no sean vistos. Y dice el versículo 21, más el que practica la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. O sea, toda la Biblia, amado hermano, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de la luz, cuando habla del pan, cuando habla de la, de, del agua de vida, cuando habla incluso. De, de la verdad. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a leer la Biblia enfocándola siempre en nuestro Señor Jesucristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Podemos ver también aquí humildad. Humildad. ¿Por qué? Porque no es para que la gente vea que yo soy bueno sino que para que la gente vea a Cristo en cada uno de nosotros. La luz de nuestro Señor Jesucristo muestra, muestra el pecado en nuestras vidas, llevándonos hacia la verdad. Cuando Cristo se nos aparece a nosotros, cuando Cristo toca nuestra vida, cuando Cristo toca nuestro corazón, lo primero que vemos es la maldad que hay en nosotros. ¿Se recuerda un hombre que era demasiado malo, incluso un asesino? Era un religioso y que había pedido permiso para ir a cierto lugar llamado Damasco para poder incluso asolar o destruir ciudades que estaban llenas de cristianos. Dice que cuando iba en el camino hacia Damasco, ¿qué se le apareció? ¿La oscuridad? No. No se le apareció la oscuridad, se le apareció una luz. Se le apareció una luz, esa luz. Señor Jesucristo, y qué es lo que hizo en Pablo en ese momento, Saulo de Tarso le mostró su maldad, le mostró el lado oscuro del apóstol Pablo. Así, nosotros, cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, lo primero, lo primero que hacemos cuando Cristo toca nuestro corazón es arrepentirnos de, qué? de nuestra maldad hace ver nuestra maldad el predicador el pastor el amigo no el espíritu santo es el que convence de juicio el que convence de pecado y el espíritu santo es dios dios padre dios hijo y dios espíritu santo entonces la luz del evangelio la luz de nuestro señor jesucristo nos hace ver a cada uno de nosotros todas esas imperfecciones que nosotros tenemos, pero no para que nos quedemos así, ah, es cierto, tengo algo malo, no, es para que cambiemos, es para que digamos, es cierto, yo estoy mal, debo de cambiar para estar en paz con el Señor. Imaginémonos otra vez que estamos en una habitación oscura y de repente se enciende otra vez esa luz, una luz brillante. Todos aquellos los aquellos objetos pequeñitos que parecían insignificantes en la oscuridad, ahora ya se pueden ver. Ahora ya se pueden ver. Asimismo, del mismo modo, cuando aceptamos la luz de Cristo en nuestras vidas, Él expone no solo nuestras debilidades, sino también nuestros temores y nuestros pecados ocultos. Sin embargo, eso no debe de asustarnos. Es una oportunidad de crecimiento, pues en esa luz encontramos la gracia que nos da un nuevo comienzo. Cuando somos alumbrados por la luz de nuestro Señor Jesucristo, no es para que tengamos miedo y digamos, ay, es que el Señor va a ver lo que soy. Si sí, Él ya lo sabe todo. Sin esa luz no es para que Él vea lo malo que nosotros somos nosotros mismos nos demos cuenta lo malo que somos y que debemos de cambiar cuando cristo toca nuestra vida cuando el espíritu santo regenera nuestro corazón es la mejor noticia que podemos tener es la mejor oportunidad que nosotros podemos aprovechar para comenzar de nuevo para comenzar una nueva vida en cristo jesús señor nuestro pero si no nos damos cuenta que estamos fallando en algo, vamos a seguir haciéndolo igual. Necesitamos de esa luz para que podamos ver todas esas pequeñas imperfecciones o grandes imperfecciones que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario. Como cuando usted está en, en, en el trabajo y de repente usted está haciendo algo malo, pero nadie le dice que está haciendo algo malo y usted lo sigue haciendo igual. Imagine que usted está lavando trastos y usted no les echa agua después de enjabonarlos. Y usted cree que así se lavan. Y los pone ahí para que se sequen con el montón de espuma. Y como nadie le dice nada, usted cree que está bien. Pero en realidad no está mal. De repente viene quien, El dueño de la casa y le dice, hey, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué estás poniendo los trastos así con todo y jabón? Tenés que clararlos como dicen acá, tienes que echarles agua y quitarles el exceso de jabón. Así mismo el Señor nos muestra lo malo que somos. Y este tipo de predicación no le gusta a mucha gente porque porque a fuerza de ser sincero, levánteme la mano a quien le gusta que le digan que es malo. A nadie nos gusta que, que nos diga que somos malos. Pero es que comparados con nuestro Señor Jesucristo, todos somos malos. Y necesitamos de Él para mejorar cada día y santificarnos cada día más y parecernos cada día más a Él hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Pero es Él a través de esa luz. Que nosotros podemos ver nuestras imperfecciones a través de la misma palabra nosotros podemos ver en lo que estamos fallando la ley muchas veces dice la gente no la ley es mala no la ley no es mala es buena porque porque nos muestra en qué estamos fallando dice la palabra de dios que nosotros no nos daríamos cuenta que somos ladrones o que somos mentirosos sin la biblia si la ley si la palabra de dios no dijera que somos mentirosos que somos eh, esto o que somos lo otro y cuando la Biblia nos muestra, o la palabra de Dios nos muestra, o la luz de Cristo nos muestra lo que somos, solo podemos hacer algo, cambiar. ¿Qué nos impide cambiar? No es que entonces aplica lo que dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No, por favor, no quiero que me enciendan la luz porque yo estoy bien así. Yo me siento bien en mi oscuridad. Yo me siento bien en mis tinieblas. Hay mucha gente que anda en tinieblas y se deleita en las tinieblas, pero usted y yo que hemos recibido la luz de Cristo, ya las tinieblas no nos apetece experimentarlas más. Ahora queremos la luz de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hemos visto que Jesús es la luz del mundo, la luz de Cristo expone nuestro pecado. Pero ahora vamos a ver también que la luz de Cristo nos guía y da un propósito a nuestra vida. Mire, otro versículo que Anita utilizó. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. El Salmo 119, para eh, un poquito de, de cultura bíblica, el Salmo 119, usted ya, ya bien lo sabe, es el salmo más largo de la palabra de Dios. Pero si usted nota algo, que cada ocho versículos aparece, bueno, por lo menos en mi Biblia, creo que aparece en la suya también. Por ejemplo, eh, dice el Salmo 19, tiene un subtítulo ahí, Excelencias de la Ley de Dios. ¿Ven eso en sus Biblias? Arribita del 119. Excelencia De la ley de Dios Allá abajo aparece algo que dice Aleph Aparece eso Vaya al el versículo 8 después Antes del 9 Bet Vaya al el 16 Antes del 17 Gimel 24 Dalet 32 E eh. 40 Bau 48 zain. 56 Chet 64

160, sin. 168, tau. ¿Qué es lo que ha dicho usted? Ha dicho el alfabeto griego. El alfabeto griego. Si usted se lo quiere aprender, el alfabeto griego, el griego, hebreo, perdón. Es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, todo eso. ¿Por qué está ahí? Porque el Salmo 119 es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Por ejemplo, usted pone la palabra amor. Y de la palabra amor usted sale la A. Ah, amor, ¿una? ¿A? Ah, ¿Amor? ¿Algo con la A? Ah, ¿Animal? Ay, Dios mío, bendito. Ah, cualquier cosa. Ah, ¿Ah? ¿Cómo? Agua. Por lo, por lo general. Alabanza, ahí está. Por lo general tiene que ir de acuerdo a, a lo que la palabra es, ¿verdad? Eh, a, alabanza, M, eh, mejor, eh, cosas así. Entonces, eso es un acróstico. El Salmo 119, todo el Salmo 119 es un acróstico de las palabras del alfabeto hebreo, que dicho sea de paso, no se llama alfabeto, se llama alefato. ¿Por qué? Porque va de atrás. Para adelante, recuerde que la escritura de ellos es de detrás para adelante. Mire, cinco minutos solo para decirle un pequeño detalle bíblico. 119, 105. Hoy sí nos encaminamos otra vez a la predicación. 119, 105. 119, 105. Está antes, está después de la letra Nun. Dice: Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Palabra. La luz de nuestro Señor Jesucristo nos guía y nos da un propósito. Jesucristo nos guía en nuestro andar diario, dándonos propósito y dirección. Pero esta dirección solamente la encontramos a través de la palabra de nuestro Señor. Muchos hoy en día han cambiado el consejo divino por el consejo de humanos. Han cambiado el consejo celestial por el consejo de pseudo motivadores que lo único que hacen es engrandecer su orgullo, su ego, olvidando que no somos nada sin el Señor. Que el Señor es quien nos da a nosotros esa esa seguridad que nos da ese valor a nosotros. Leamos otro versículo, Isaías 9, 2. Isaías 9, 2. Siempre en el punto de que la luz de Cristo nos guía y nos da un propósito. Isaías capítulo 9, versículo 2. Dice así: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién era esa luz? Nuestro Señor Jesucristo. Imaginémonos, hoy es el día de imaginarnos. Imaginémonos que vamos en un camino oscuro durante la noche. No hay ningún tipo de lumbrera, no hay ningún tipo de lámpara. De repente encontramos una linterna y esa luz, esa linterna, hace que cada paso sea más seguro y más claro. asimismo, amada iglesia, es la luz de nuestro señor jesucristo en nuestras vidas. a veces caminamos en la oscuridad, en la incertidumbre, pero cuando seguimos a nuestro señor jesucristo, esa luz, que es el mismo, nos ilumina nuestro camino, mostrándonos la dirección correcta. Es como si la linterna siempre estuviera de nuestro lado, guiándonos a través de los momentos más difíciles. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde no encontramos la salida. Situaciones en las cuales no le encontramos ni pies ni cabeza. Situaciones en las cuales nos desesperamos, como ponerle el, poner el gas. Situaciones en las cuales podemos encontrar nosotros que un solo laberinto. Pero cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Encontramos en Él la dirección correcta. ¿Qué dice el Salmo 119-105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no sé cuántos han andado en oscuridad total. En nuestros países eso es bien común. Que de repente usted sale a hacer un mandado y cuando ya quiere regresar a su casa se hizo de noche. Y tiene que andar por caminos oscuros, por lugares eh, que usted no se imagina. Yo me acuerdo que cuando estaba a, haciendo mi, mi, mi tarea de de misionología. Estaba sirviendo en un pueblito muy recóndito de, de mi país, en Guilopango, pero era un caserío. Y para llegar a ese caserío, pues tenía que caminar bastante. Y una vez se me ocurrió la formidable idea de hacer una vigilia, de hacer una vigilia ahí. Y subimos a ese lugar por la tarde y la bajamos en la noche. No se veía absolutamente nada. Teníamos que llevar una lámpara para que para poder ver dónde dábamos los pasos y no crea que era un camino eh, plano, era algo horrible, un montón de piedras. Cuando el Señor alumbra nuestra vida, nos da seguridad de dónde poner nuestros pies. Y si nosotros, a pesar de esa luz que tenemos, tropezamos, ya no es culpa del Señor. Porque la luz de Cristo está ahí para iluminarnos y para guiarnos y para darnos seguridad a cada uno de nosotros. Pero muchos preferimos, ah no, es que yo ya conozco el lugar y llega con las uñas de los pies todas reventadas de tanto que se tropezó. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar la voz del Señor. No, yo quiero escuchar la voz de aquellos que me adulen. Yo quiero escuchar el consejo de aquellos que son mis amigos. Yo quiero escuchar la voz de aquellos que en realidad eh, van a, a, a contemplar lo que yo quiero ser. No, el mejor consejo siempre lo va a dar el Señor. Si usted no tiene un consejero, le animo a que busquen la palabra de Dios. Si usted no tiene quien le ayude en los momentos difíciles, le animo a que busque la palabra de Dios, porque solamente en Él encontraremos el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? El camino es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos da la dirección correcta, Él nos muestra el camino correcto, Él nos da la seguridad en nuestro andar diario, Él guía nuestros pasos. Si nos perdemos es porque queremos perdernos, pero la dirección está correcta en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos perdido nosotros por no obedecer? Ah, no, es que por aquí me acuerdo que era, ah, por aquí me acuerdo que era y ya llegó a, a otro país ya llegó otro pueblo, ah por aquí me dijeron no, mire ahí el mapa, el mapa de nuestra vida, es la palabra de Dios, es el por ahí alguien dijo, el manual del constructor, yo no sé si a usted le pasa como a mí que cuando de repente tengo algo para armar lo menos que hago es ver el, el instructivo me la llevo de que puedo y que comí. de repente me sobran un montón de piezas ¿Por qué? porque no leí el, el, el instructivo este es el instructivo de nuestras vidas. Si nos va mal es porque queremos que nos vaya mal, por necios, por orgullosos, por soberbios, que no nos gusta dar nuestro brazo a torcer, porque si la Biblia dice que blanco es blanco. Si la Biblia dice que rojo es rojo. Ah, no, pero yo creo que es como medio rosado, así tirándole a chiltota. Chiltota es un pájaro en mi país, amarillo. No obedezcamos la palabra de Dios. Yo no sé esa mala costumbre que tenemos la mayoría de los seres humanos de ser desobedientes. Más cuando en realidad nos están dando un buen consejo. Y lo vamos a ver el día domingo, si Dios así lo permite, en la predicación de la palabra, cuando habla de no contristar al Espíritu Santo, no poner triste al Espíritu Santo. Y una manera de poner triste al Espíritu Santo es no escuchar el consejo que Él tiene para nosotros. Ah, no, a mí nadie me va a venir, a, nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Dios sí. Porque él es soberano. Dios sí, porque es su dueño, porque es mi dueño. Dios sí, porque él quiere lo mejor para nosotros. Dios sí, porque porque él ilumina nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo. Siguiente punto. La luz de nuestro Señor Jesucristo trae esperanza y vida eterna. Vayámonos nuevamente al Evangelio según San Juan. La luz de nuestro Señor Jesucristo nos da esperanza y vida eterna. Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. Lo tenemos. Mire lo que dice. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cinco, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como quien dice, la luz gana. Y es que la luz siempre va a ganar. Siempre. Donde hay oscuridad y usted enciende un cerillo, un fósforo, una linterna, un bombillo, un foco, va a ganar la luz. Siempre van a retroceder las tinieblas, siempre van a tener que apartarse las tinieblas cuando se trate de la luz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué trae eso a nuestras vidas? Esperanza. Cómo comencé esta predicación, diciéndole que en el mundo estamos hoy pues llenos de oscuridad, pero si Cristo alumbra nuestras vidas, si Cristo se manifiesta a través de cada uno de nosotros nosotros podemos hacer esa diferencia llevar esa luz donde quiera que nosotros nos encontremos es en cristo encontramos esa esperanza que a pesar de que veamos todo que se está viniendo abajo a, que a pesar de que veamos solo malas noticias pues cristo nos da esperanza imaginémonos un hombre que camina en un día nublado sintiéndose desanimado porque el clima está malo, porque el montón de nubes negras, un montón de nubes grises que hay y de repente un rayo de sol rompe a través de rompe eh, esas tinieblas y atraviesa las nubes y lo ilumina todo. En ese momento, esa luz, ese rayo de luz, le recuerda a ese hombre que aún en nuestros días más oscuros hay esperanza y alegría. Así como el sol puede calentar y alegrar nuestro día, Cristo ilumina nuestras vidas. Mire, hoy estábamos trabajando alegremente, porque en el campo se trabaja alegremente, y salimos a comer. Y en lo que estábamos comiendo... Se vino el agua. Y se puso negro, negro. Todo y yo con mi cocinita, que yo una cocinita al campo que me regaló el hermano joder, y le había echado el aceite. No, mejor me meto a la furgoneta y ahí comencé a cocinar porque le cae agua al aceite. Ustedes ya saben lo que pasa. Y de repente vino más fuerte y más fuerte. Y todos adentro de la furgoneta y del coche, esperando que pasara el agua. Y todo es verdad haciéndose el fuerte que queriendo trabajar pero no queriendo trabajar no sé si me doy a entender ah no hay que terminar el jornal ojalá que se vaya el agua nadie quería que, que, que se quitara el agua pero todos decíamos ay con que nos deje terminar el jornal el agua que, no, que nadie quería pero todos decíamos ay no sí cierto que okay. ya venimos ya ni modo ya estamos aquí que se quite el agua y una negrura pero total y decíamos más que ni se ve claro allá a lo lejos un rayito de sol y cuando venimos a, y, este, y es más, ya nos íbamos a ir Bueno, ya nos íbamos a venir Y yo, ay, voy a llegar temprano para, para alistar las cosas Para la vigilia ¡Qué bueno, Señor! ¡Gracias, gracias! Y de repente Sale el sol Bien clarito el Después un calor Que estaba haciendo Y un arcoíris precioso Que está, que como que no había llovido Así pasa Muchas veces nos sentimos tristes Yo no sé si usted Es de esas personas emocionales Que de repente sale y ve ¡ay! Qué, qué oscuro está, más tristeza nos da estar aquí en este país tan lleno de oscuridad. Y ya tenía ya bien invierno y solo nubes grises y qué feo se ve todo. No sé si le pasa a usted, a mí no. A mí me, me, no, no me gusta el frío, prefiero el, el, el calor. Pero por ahí dice una canción del mundo que también las nubes grises son parte del paisaje, son parte de lo que Dios tiene para nosotros. Y no tenemos que sentirnos bien o mal por cómo esté. Eh, eh, las nubes, si nos sentimos bien, porque Cristo está con nosotros. Entonces, amado hermano, cuando nos sintamos mal, cuando nos sintamos que estamos agobiados, recuerde que Cristo está con nosotros. Recuerde que el Señor está con, 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 con cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros debemos eh, tener siempre en mente que hay una esperanza. Vuelvo a leer Juan 1, 4 al 5. En él estaba la vida, en Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, o sea, aparta la oscuridad. Y las tinieblas, aquí dice lo contrario. Y las tinieblas no prevalecieron. ¿Contra quién? Contra la luz. Así que demos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ayuda a en todo momento. Veamos lo que dice Mateo 5.14, por favor, ya para ir aterrizando un poco. Mateo 5.14 dice así, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y esto me da paso al siguiente, al siguiente punto y, y, y penúltimo. Nuestro llamado, tenemos un llamado. ¿A qué? a reflejar la luz de Cristo. Como hemos estado repitiendo mucho durante esta media vigilia, el mundo hoy está celebrando las tinieblas. El mundo hoy está celebrando la oscuridad. Pero nosotros reflejamos a Cristo y reflejamos esa luz. Estamos llamados a ser reflejos de la luz de Jesús en el mundo. Fíjese que yo no creo en las casualidades yo creo en las diocidencias o sea, no es coincidencia no es que diocidencias eh, hace 507 años un hombre llamado martín lutero escribió 95 frases por así decirlo 95 tesis se le conoce y las fue a clavar en las puertas de una catedral allá en alemania de un lugar que se llama Wittenberg. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? En, este, en esta parte de la historia, estaba dándose inicio a lo que hoy se conoce como la reforma de la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió? Este hombre, llamado Martín Lutero, era un monje, era un católico. Y murió siendo católico. Muchos lo veneran, muchos dicen, ah, que Lutero fue, fue católico y murió católico, pero él estaba en contra de muchas de las cosas que estaban haciendo la religión tradicional católica, como por ejemplo la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? Era venderle el perdón de sus pecados. Llegaba un hombre al pueblo y decía, traigo indulgencias, ¿quién las quiere comprar? Es a tanto. Y entonces usted compraba la indulgencia, es comprar el perdón de sus pecados. Llevaban un, 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 una cosa tipo alcancía y decían, cuando la moneda toca el fondo de esa alcancía, el alma de su ser querido está siendo librada del infierno, del purgatorio y no sé de dónde más. Entonces, la Iglesia Católica se hizo de mucho dinero hasta el sol de hoy por ese tipo de ventas. Eso no le gustaba a este hombre. Entonces comenzó a escribir y más que todo... Sus tesis eran acerca de que la salvación es por fe. Y ahí es donde la luz comienza a brillar para cada uno de nosotros en el sentido eclesiástico, en el sentido de iglesia. Si no hubiese sido Él, hubiese sido otro. Pero Dios lo utilizó para que hoy por hoy usted, podamos estar, usted y yo podamos estar aquí sentados adorando a nuestro Señor sin ningún tipo de problemas. Sabiendo que adoramos al único y verdadero Dios. Aquel que nos da la luz. Y por eso es que debemos nosotros ser luz en donde quiera que nos encontremos. Mire lo que dice 5.16. 5.16 de Mateo. Así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras que usted y yo hacemos no es para que nos glorifiquen a nosotros, no es para que digan, ay, mira qué bueno es ese hombre, ah qué buena es esa mujer. No, es para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Imaginémonos una linterna en una habitación oscura. Cuando se enciende, ilumina todo a su alrededor. Asimismo, cuando reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas, iluminamos todo lo que nos rodea. Sin embargo, si la linterna permanece apagada, la oscuridad sigue reinando. Así somos nosotros al permitir que la luz de Cristo brille en nuestro, en nuestro interior. Podemos guiar a otros hacia la esperanza, podemos guiar a otros hacia la verdad, incluso en los momentos más oscuros. ¿Estamos brillando la luz de Cristo? ¿Estamos reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas? Seamos linternas brillantes, seamos lombreras de nuestro Señor Jesucristo. Y como último punto, una conclusión. Es más que todo una invitación. Una invitación a caminar en la luz. A caminar en Cristo. Yo le invito a usted, amada iglesia, a acercarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. A acercarnos cada día más a esa luz verdadera. Para que, esa luz transforme nuestras vidas y nos guíe en todo momento. Y cuando eso suceda con nosotros, también nosotros ser luz en medio de las tinieblas. ¿Está haciendo luz en su trabajo? ¿Está haciendo luz en su casa? ¿Está haciendo luz con sus vecinos? Si no está haciendo luz, hoy es un buen momento para iniciar de nuevo. Si esa lámpara se le había quedado sin pilas, sin baterías, este es el momento para que podamos recargarla. Este es el momento para que tomemos la decisión de ser esa luz.